Buenas noches, bienvenidos a la tertulia de Hablando del Madrid. Somos miércoles día 12 de octubre, las 9 y 3 minutitos. También 3 minutitos de partido de ese Barça-Inter, que evidentemente, no sé vosotros, compañeros, ahora me lo vais a contar, pero yo lo tengo aquí en pequeñito. Eh, pues evidentemente, por si salta alguna, si salta las sorpresas, si salta falta alguna cosita, eh, comentarlo evidentemente, ¿no? Eh, como decía en en la promo, con un ojo puesto en ese Barça Inter. Bueno, vamos a hablar un poquito, pues, de algunas cositas, un poco más en frío, de ayer, del partido de Champions del Madrid. Evidentemente, pues si sí, hay alguna cosita que comentar de ese partido que se está jugando, esta primera media parte que vamos a coincidir con la Tertulia, y después, pues, también podemos hablar un poquito de alguna cosita del, del clásico. ¿no? Agradecer el seguimiento de hoy a AlexH525. Muchas gracias por el seguimiento. Nos faltan muy poquitos ya para llegar a los 1000 aquí en, en Twitch. Eh, poquitos más, siete. Puede ser, puede ser. <laughs> no sé, no lo he mirado. Eh, poquitos más de 3.000 también en YouTube. Y bueno, poco, poquito a poco vamos. Vamos sumando. Voy a empezar a dar las buenas noches y tengo ganas de darle a todos, evidentemente, eh, pero bueno, sobre todo a Óscar y Bruno, que hace, yo creo que más días que no coincidimos que con Rubén. Empiezo dos con... Semanas. Empiezo yo contigo, si con te ganas, parece, Óscar. ¿Cuáles dos semanas. dos semanas? Dos semanas, porque la semana pasada estaba apuntado, al final hubo tertulia y dos semanitas, dos semanitas. Hombre, bu buenas noches a Benzefran, que está por aquí, nos acaba de seguir. ¡Francisco! Eh, muy grande, muy grande. Muy grande. Eh, sa saludos también a Plague Real, tu amigo Oscar. Eh, que Hola, sea, Cristian, que, buenas noches. Que siempre me, da, siempre me da palos, pero bien, un fiel aquí también, un fiel. Grande, grande. Eh... Si lo conocieras en persona, qué grande es, de verdad. Además, lo conoces en persona, además. Sí, además ah, que vale. es, un, es un analista de fútbol femenino internacional, yo creo que de lo mejor que he conocido. Me ayuda ah, mucho en los análisis ahora, sobre todo con los de la Champions. Y con el Stun cuando lo he analiz analizado para mi canal, para, para fútbol de tacón, me ha echado una mano grandísima. Le tengo mucho cariño. Lo que pasa es que por el chat, si es cierto, que lo hace también en el mío, es muy cañero. Me llama Palmero, ¿sabes? Bueno, bien, bien. Ya está bien. Ya, ya está bien que nos me dan. Mira, lo de los nombres que me dice, siempre me lo dice. Y es verdad, ¿eh? tiene toda la razón. Eh, de poner los nombres, que salgan los nombres, ¿vale? Para que. Para que la gente que evidentemente no nos conozca tanto, ¿no? Para que pueda ver quién es cada uno, ¿no? Esto estaría bien. Lo que pasa que, mira, te explico, Cristian, esto lo cogemos directamente de Discord, o sea, es una captura de pantalla de Discord, y me estuvo mirando yo, si pongo el cursor aquí, por ejemplo, se ven los nombres, ¿vale? Entonces, eh, estuve mirando una, una manera a ver si se podía quedar fijado o ponerlo de alguna forma, y sinceramente no lo he visto. Lo voy a mirar, ¿eh? Lo que pasa que también voy siempre muy, muy liado, pero ya digo, es algo que tengo pendiente, ¿eh? porque me parece mira, bien. Muy interesante. Se me acaba de ocurrir. Para que veas el potencial que tiene Cristian, lo voy a invitar a que un capítulo haga fútbol de tacón conmigo. Vale, va. Para la Champions. Cristian va a aparecer, si él quiere, Plague Real aparecerá en fútbol de tacón conmigo. <laughs> Tengo muchas ganas. Grande, grande. Pues va. Eh, ahí, ahí estaremos esperando. ¿Todo bien, Oscar? Mejor ayer que. O sea, mirar, yo lo del partido de anoche lo voy a decir por diferido que he estado viendo algunos ratitos del partido de anoche porque yo estaba con mis chicas. Que ayer vivimos un momento histórico para el fútbol femenino eh, español. Hemos vencido a Estados Unidos, la mayor potencia mundial. Me da igual que digan que, que venían con no sé quién. Nosotros también te veníamos con no sé quién. Y ayer la selección española fue superior a Estados Unidos y le ganó 2-0 con goles de Laia Codina. ¿Vale? Una jugadora del Barça. Hay que recordar que es una jugadora del Barça. A la salida de un córner en un rechazo bastante bien enganchado. Y el segundo es una maravilla de Esther. Un centro que pone hoy en la lateral derecho del Athletic Club, que jugó de carrilera, al igual que Olga Carmona. Y, y en la selección española fue muy, muy superior a Estados Unidos. Bien, bien. Y a tope, pues y a tope. nos alegramos, evidentemente, siempre, ¿no? Ah. Que el fútbol femenino pues siga. Siga, siga arriba. Más eh, detalles, mañana sí. fútbol de tacón. Eso es, eso es, eso es. Mañana a las 8 aquí en el canal de YouTube, eh, fútbol de tacón. Y mañana también, que llevo toda la semana anunciándolo, ese programa de Erasmus, ¿eh, Bruno? ¿Cómo estamos? Bien. La semana pasada un catarro del 15, pero ya, ya bien, ya bien. Sí, mañana sale. Un mes raro, la verdad, para los cedidos, pero bueno, Brahim. Brahim, protagonista, ¿no?, de, de este capítulo, podríamos decir. Sí, porque como sabéis, la información está, bueno, ayer o el lunes, de mm. que lo querían y tal, y justo además había que grabarlo y dije, bueno, ah, pues, ojo, a darle un poquitillo y ya está. Ojo al Inter, claro, yo no sé si lo veo en... Uy, por fuera. Yo no sé si lo, si, si lo veo un poco retrasado, ¿eh?, porque ya digo, pero bueno. A ver, ¿vosotros lo estáis viendo? No. No, yo no. Yo, vale, vale. ya que es párrogo y no funciona. No, no, pues ya está. O sea, no. Más que nada era para sincronizarnos. Si no lo veis, eh, nada. Eh, o sea, ya está. A ver, ¿sabes qué? Te... <laughs> Dice Cristian, ¿sabes que Te tengo en estima, Didac. Eh, lo de los nombres me costó como 10 programas saber cómo te llamabas, tío. Eh, <laughs> me decía, ¿qué, ¿qué nombre me decías, Cristian? Me decías un nombre, de, creo, de un cantante o algo así. A ver si me lo recuerda por aquí. Eh, dar las buenas noches también a Jack, que está por el chat. Y gracias por el seguimiento a Rooster eh, GG7, de hace dos minutos. Muchas gracias. Por ese seguimiento. Pues evidentemente, ¿eh? toda la gente hoy a ver el programa de Alex, que ya lo tienen desde las 8, ese más de la liga. Mañana eh, fútbol de Tacón a las 8 y, como ya comenté, eh, no hay tertulia en directo porque yo no puedo, básicamente, pero sí hay ese capítulo de Erasmus, ¿no? de esos jugadores cedidos, esos jugadores 50-50 con, con Bruno mañana. Rubén, contigo nos vamos viendo un poquito más. ¿Cómo, cómo estamos? ¿Cómo.? Un poquito más de fiesta, ¿no? Estos días o, o cómo? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Sí, ¿qué tal, Bruno Oscar? Que hacía mucho también que, que nos veía. Que te echaba pues de sí, miedo. La calle. Sí, 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 yo también, además. Íbamos a coincidir hace poco en una tertulia y finalmente no pudiste entrar y eso. Así que bueno, pero ya, ya te tengo... Lo primero, contigo, una bien. cosa, y si ya sigues, vaya pedazo de programa os marcáis tú y Charlie sobre el castilla. Muy bueno. O sea, sí. sabes, ¿sabes que te he dicho muchas veces, lo voy a contar aquí, mi padre, ya sabéis vosotros los problemas de salud que tiene. Bueno, mi padre es fiel seguidor del Castilla, ¿no? Porque como no hay fútbol en abierto, bueno, pues le pongo tu programa. O sea, yo me, cada vez que voy a casa de mi padre... Qué grande! Pongo, pongo qué el grande, ¡Qué grande! No, Charlie, yo siempre me caso de decirlo. Charlie es una persona de 10 que sabe un montón de fútbol, sobre todo también del, del Castilla y de, y de la cantera. Y es que es lo que dice Dida, que nos complementamos a la perfección y que te lo juro que si nos pasan los minutos volando. Porque es que sabe tanto y hay tanta conexión buena. Es un 10 de tío, de verdad, ¿eh? de verdad. Sí. Te dicen por el chat, buenísimo Rubén, ¿eh? el programa. O sea, es que. Grande, Jack. Es la verdad, es pero. la verdad, sí, sí. La verdad es que todos los, los programas, evidentemente, creo que, 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 que son buenos, ¿no? Pero sí que es verdad que quizá el vuestro, no es que sea más bueno que los otros, no digo eso, pero sí que es verdad que ha sido un arranque como. que ya llevabais eso, ¿no? Mucho tiempo juntos, ¿no? Y en realidad, sí, sí, sí. o sea, son solo dos programas y. Muy guay, la verdad es que, la verdad es que sí, ¿no? Me han pedido, Oscar, me han pedido recuerdo, no, no me acuerdo en qué en qué vídeo era, en un comentario de YouTube, que les faltaba en el canal, como tenemos bastante de todo, un poquito de cantera femenina, ¿eh? Ojo. Mira, joder, macho. Ojo, final, ¿eh? tirando, ¿Vale? Mira, voy a hablar con Alvarito, ¿vale? Que es un chaval que tiene un canal de Twitch y un canal de YouTube junto con Misa Club de Fútbol, ¿vale? Son dos chavales ejemplares. Y voy a hablar, venga, me da documentar, ¿vale? Voy a hacer una cosita. Eh, hablo con Álvaro y para otro fútbol de tacón que lo tengo en entrevistas un poquito, digamos, abandonado porque ya no me da más la vida. La última creo que fue Isa. Me traigo a Alvarito que este año en el Real Madrid B, en el Real Madrid de las mini vikingas, eh, viene apretando fuerte. Tenemos ahí a Carla, tenemos los fichajes de De la Cuerda, tenemos a, además, tenemos a Paula Partido, a Carla Camacho, a Sofía Fuentes. Tenemos jugadoras en el Mundial Sub-17 que hoy ha empezado ganando España 1-0 a Colombia, que está, se está retransmitiendo por gol. Así que venga, me animo y hago cuando. Joder, si es que ahora empieza la Champion y todo, pero venga, hablo venga, con Didak en puede, privado y si puede. eso eh, intento hacer dos fútbol de tacón una semana. Venga, va, dame, dame más trabajo también en la edición. Más la audiencia, manda, tío. Sí, sí, sí. No, no, ya te digo, pero o sea me o sea no que me sorprendiera pero digo mira bien bien no, buen punto buen punto ya Ojito. no puedo más no, no, lo sé, lo sé, lo sé, que están en mil sitios, lo sé. Eh, ojito que creo que ha estado a punto de marcar Lewandowski, le ha sacado bajo los palos un jugador del, del Inter, eh, creo. Eh, ya digo, voy mirándolo de refilón, ¿no? Eh, ¿Qué más, qué más? Agradecer el seguimiento a Juan Kaká, o sea, no de Kaká de Popo, Kaká eh, de dos letras K, 2012 de hace tres minutos, gracias, como, bueno, como el jugador del Madrid, ¿no? Kaká. Desde hace 3 minutos, minuto 12, ¿eh? en el Camp Nou, de momento es 0-0. Y bueno, veremos, veremos a ver que si hay alguna cosita, sobre todo si hay gol del Inter, voy a poner sonido ambiente y, y ahí la retransmisión que entre, evidentemente el audio solo, porque si no voy a tener problemas si meto algo más. Y, y ya está. Eh, mucha gente en Twitter, lo habéis visto, bueno, yo me lo he cambiado para hacer la gracia, puede que después eh, se me venga en contra. Eh, esos, eh, esos perfiles, ¿no? Con el fondo del Inter, o sea, es que muchísima gente, ¿eh? Muchísima gente. Sí, sí. Yo veía en, en, ahí en las notificaciones de Twitter que te sale, pues yo qué sé, tal le ha dado me gusta, no sé qué, que te salen todos los iconos y ves un montón con, sí. con los logos del Inter, ¿eh? o sea, y todos también cambiando nombre, pues, ahí un poco en italiano, ¿no? Yo no sabía, he buscado DIDAC eh, un, en el traductor, bueno, traductor, pon, poniéndolo <coughs> en Google, y se ve que, no sé si directamente, pero derivado del hebreo, de no sé qué nombre, ya y digo, Giacomo, Didac, no sé. Pero bueno. Giacomo. Sí, 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 sí he ver. visto un Giacomo. Por eso el digo... Google Translate te puede poner que pera en inglés se dice televisión, ¿eh? También. Te digo. No, 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 pero, pero no era el Translate, era, ¿sabes? No había otra cosa, hacía una pera. Haciendo, haciendo, <laughs> Lo que <laughs> se me ha ocurrido, no, chicos. Haciendo una, una búsqueda en Google y eh, ponía, espera, que no me. Parlando de Madrid, ¿cómo sería esto? A ver, chicos, ¿algún. aquí con sí. acento italiano? ¿Cómo sería? Parlando de Madrid, ¿cómo sería? hablando de Madrid de ah, es Madrid de Madrid es, eso quizás sería más, más portugués no do Madrid sí creo yo do Madrid de. pero el, el gesto de la mano sí ah, ¿no? bueno, sí el gesto un de la tres. mano sí, sí, es sí. Exploma, no. a, a ver ojito espera que ah no estaba viendo una repetición córner a favor del Barça a ver vamos a esperar a este córner yo, yo creo que el Barça ah. hoy que ojalá me equivoque ¿eh? pero yo creo que el Barça hoy va a pasar pasar por encima del Inter, pero bastante bueno. bien. Años, ¿eh? Ojalá me equivoqué. ¿eh? Yo no sé veremos. si pasar por encima del Inter, pero yo creo que le va a ganar. Le va a ganar. Veremos. Eh, Didac, di algo en el chat, veremos. please, para enviarte un... A ver, bueno, nada, eh, pongo una letra, no sé exactamente... Vale, va. Eh, venga, vamos a empezar un poquito con... Ya digo, hoy va a ser un poquito así más más chill viendo ese partido. Venga, cositas de ayer, cositas de ayer, un poquito más en frío. Eh, Evidentemente, Me vi el postpartido del tito, lo he comentado yo en el post que he sacado hoy en YouTube. Y sabéis cómo, bueno, que se calienta, se calienta bastante el tito. Estaba enfadado después del partido, eh, recriminaba falta de actitud a los jugadores, prácticamente de todos. Salvaba a muy poquitos. Bueno, sí, que es verdad que también en Tertuli algún compañero también recalcaba un poquito esto, ¿no? Después ya salían los jugadores después del partido. Eh, creo que salió. Yo he puesto cortes de Cross, de Nacho y de Lucas diciendo que evidentemente pues el punto es importantísimo, ¿no? Porque te clasifica ya matemáticamente, sí que es verdad, que no como primero de grupo, pero al final ese gol muy muy importante. Viéndolo un poquito en frío, chicos, ¿cómo, cómo lo veis? No sé si ayer estabais enfadados o ya no, seguís enfadados, estáis en una línea viendo eso, ¿no? La importancia del punto, ¿cómo lo veis? Venga. Yo a ver, yo creo, que, bueno, dale Óscar, perdón. No, no, dale Rubén, na, empieza tú. Dale, dale, dale. No, a ver. Yo creo que el Madrid viene encadenando una serie de partidos que no es lo que refleja mucho en el terreno de juego porque son resultados cortos que podían ser más, más abundantes y sobre todo que está desperdiciando muchos partidos para ampliar el marcador pero el otro día en Champions no pasó eso el otro día vimos a Real Madrid que no tenía intensidad que tenía falta de actitud que jugadores que tienen que ganarse el puesto no rinden, que no se ganan esa oportunidad y hay otros como Nacho que para mí Nacho también fue de los mejores tiene que jugar más, cada partido que juega lo hace muy bien. Yo fui a verle contra Lezid en el, en el Bernabéu y fue el mejor. Y mmm, también es muy difícil un jugador como Nacho que tiene que hacer para jugar. Porque tiene por delante uf. todavía a Tra Rudiger, a Militao. Perdona, ¿eh? Travesaño de Zeco, creo, ¿eh? Madre, Madre mía. uf al travesaño, es, ¿eh? Es un, delan Zeko es un delantero que me hubiese traído yo para el Madrid. Sí, sí. Zeko. Si les mete Goloy no hace falta, ¿eh? Si les mete Goloy hemos hecho bien en el... Rato. <laughs> Sí, sí. No, pues como te digo, hay jugadores que, que se tienen que ganar el puesto y, y, y no lo hacen. El tema de Hazard, yo ya me canso de decir sí. que Hazard no, no tiene que tener más oportunidades en el Real Madrid. Hombre, que no, que no, que ya me canso. Y es un jugador que a mí me ha gustado mucho y siempre he puesto ilusión en él. Pero, joder, macho, te están dando la oportunidad por, por delante de Marco Asensio hasta por delante de otros jugadores. Y no, no le falta algo, tío. Y el tema de Rudiger, yo creo que ayer Rudiger le ganó el corazón a muchos madridistas sí. ya, ¿eh? Sí, sí, por entrega y por juego, ¿eh? Por juego primero sí, sí. Y, y por entrega después, pero sí, 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 se partió la cara, ¿no? Evidentemente, por el Madrid. Mira, que, quería comentar muy rápido lo que decías de, de Nacho, porque hoy también, un día creo que lo hablamos, a ver, espera, no, no ha entrado hoy, que están repitiendo, ha pegado en el travesaño el seco y ha picado, no, pero claramente línea tirando para afuera, nada, nada. Eh, lo habíamos comentado, creo, algún día en, en tertulia y también lo comentaba por Twitter, creo, hoy con alguien, el tema de Nacho. Eh, que no, no Bueno, no sé, ya, ya no sé dónde, pero lo he comentado. Eh, que no olvidemos que sí, es muy bueno, pero es el cuarto central del Real Madrid. Yeah. Y sí, sí. evidentemente tampoco podemos pedir ¿no? mucha cosa. Muchas gracias, muchísimas gracias a Mente Blanco que nos acaba de hacer un raid de 38 personas. Muchas gracias, estamos 50 Grande, personas en bonito. directo. Juanito, Isa, Reyes. Nada, nada, pues. Eh, muchísimas muy gracias. Grande, muy grande, muy sí, este sí. Muchas claro. gracias. Eh, Oscar, ¿querías comentar? Vamos a ver, yo lo he visto en diferido, ¿vale? Yo lo que veo es que, yo lo que he visto, diciéndolo con sin esa, digamos, esa pasión de que lo puedes hacer en el directo, ya sabiendo el, el resultado. Yo lo que vi es que directamente. En Europa es muy difícil ganar los partidos, sea contra quien sea. Ayer, incluso con el 11, dábamos por hecho que íbamos a pasar por encima del Sactar. En el Bernabéu debimos pasar por encima del Sactar, pero con un 11 que tiene una dinámica de jugar muchos partidos. Entonces, ayer el Sactar sale con más intensidad, nos gana más duelos. Sabéis que en el fútbol y sobre todo en el fútbol moderno, si no ganas duelos individuales, eh, no tienes nada que hacer. El Sactar sale mejor, el Sactar domina el partido y el Sactar para mí incluso mereció ganar. Al final Rudiger eh, tira de corazón, mete ese gol que le han costado 20 puntos, pero yo, creo, yo prefiero, eh, sinceramente diciéndolo, teniendo más oportunidades en Europa, que salga Carleto con esa rotación, que luego si no rota le decimos que no rota, sí. vale con esa rotación justo antes de un partido tan importante como el domingo, porque el año pasado, recordar que le dimos muchos palos después del 0-4, porque hizo justamente lo contrario. Eh, no estaba Benzema, no rotó el partido anterior. Y este año sí me gusta. Es un partido que es 1-1 y recordar para los que estemos o estén más pesimistas hace un par de temporadas. Ya el Tardones no ganó en Valdebebas en época de Covid, vale. Sí, sí. Se puso 0-3 y nos ganó allí. Creo recordar o empatamos allí por los pelos con un Courtois que estuvo. In... O sea, el Tardones puede ser un equipo, digamos, de mitad de Europa. No es un equipo de medio pelo que se haya metido, sino que cuando ya llevas tantas veces Seguidas, entrando en Champion, algo estás haciendo bien y el saptar lo está haciendo bien. ¿eh? Eh, mira, quiero comentar de toda la gente que ha entrado del Raid, ¿vale? dar las buenas noches a, a Diecelia, Diecelia Abadet. Dagrin 16, Muchas, muy buenas noches a, a todos y a todas. Eh, gracias por el seguimiento a la primera que he dicho, que creo que es Di, Diecelia, lo digo bien, si no, si no me equivoco. Y que nada, que le podéis dar a seguir, evidentemente, hacemos programa de lunes a jueves y los postpartidos del Madrid. Y nada, nos que Mira, ahora están enseñando que no era gol, ¿eh? la que decíamos antes. Y que nos quedan, nos quedan, nos quedan, nos quedan por ese objetivo de los 1004. Nada, cuatro seguidores, o sea, que venga, a darle... A seguir a ver si llegamos a los mil antes de acabar el, el programa. Bruno, cómo bueno, cómo te quedas después de ese partido. A ver, yo eh, no lo vi, lo he visto hoy por la mañana porque cuando vi la alineación dije bueno, pues me voy a ver una, un amigo mío y yo estamos viendo una serie y dije venga por la. <laughs> bueno, sí sí sí, ya lo veré ¿Y mañana. Después, y, y después seguro que un partido de Jovic eh, sí que te lo chupas, cabrón. <laughs> Es que, ya, no. Eh, ya no, mañana mañana lo verás. Te has bajado, lo verás, ¿te has claro. bajado de la de la Jovigneta? sí. Así es. ¿Sí? Lo tengo lo tengo editado el programa mañana lo, lo acabaré de subir y me lo escucharé mañana como siempre en el curro me lo voy a escuchar. <laughs> ya lo digo lo digo mañana que la llovineta se ha ido sin chofer y está buscando conductor nuevo porque yo ya me he bajado es lo que hay y, y mira del partido de ayer me lo he visto esta mañana en su diferido. A ver, rotaciones... Contra el Shakhtar es el partido en el que lo puedes hacer... Yo... Vaya... Si no era en este... Lo malo es la semana... A lo mejor yo sí que les habría postergado para el del Celtic... Pero... Teniendo al Barcelona... El domingo... Y sabiendo que ellos no van a poder rotar... Porque se juegan la vida... Eh, hay que rotar... Luego lo que comentaba Rubén de Hazard... Yo... Estoy también como él que... Es que... Yo también soy uno de los que no le gusta nada Asensio pero cuesta entender un poco las decisiones, ¿no? Porque parecía que cuando se lesionó Benzema era Hazard elegido, juega dos partidos y de repente nada, y ahora vuelve a aparecer de repente. Y Asensio no ha aparecido. Es como que, yo creo que a lo mejor nos estamos perdiendo algo de que Asensio esté en los entrenamientos no esté siendo todo lo que debería ser o de que a lo mejor desde el club han dicho bueno como no va a renovar intenta tal, pero bueno que yo creo que sí que podría haber mejorado ayer a Hazard. Sobre todo viendo cómo jugó Hazard un poquito más centrado. A lo mejor podríamos haber visto ahí un, un buen ascenso. Pero bueno, eh, destacar eso a Nacho y a Rudiger. Que en, tenemos cuatro centrales de, de nivel muy alto. Lo mejor del mundo, yo creo. La mejor defensa del mundo. Sí, que... seguramente sí. En, en, Incluso metiendo en a Vallejo. O sea, sin cachondeo. Metiendo a Vallejo. Que al final sí. de temporada pasada cumplió el hombre ahí. Sí, sí. Sí, es verdad. Y sí que a lo mejor ayer. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y sí que a lo mejor ayer es otro partido donde las dudas que viene dejando Mendy van entrando ha hecho? cada vez más, ¿eh? ¿Qué os ha hecho, a mí. ¿Qué os ha hecho, es que, es que no, no, Mendy... no, 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 no. Sea, a, a mí es un futbolista que, que me gusta y me parece un jugador interesante, pero. Uf, cada vez me cuesta yo más creo... verlo con balón, ¿sabes? Yo creo que hay, con tema con Mendy hay un tema que es yo creo que clave, es o te gusta o no te gusta, no hay un término medio. O sea, es un, el típico jugador o que lo defiendes a muerte porque defiende bien, es un portento físico, o no te gusta porque es que te entra nervios al verlo jugar. Y a mí me pasa que es que cada vez que coge el balón digo, es que ¿por qué no lo hace fácil? O sea, por qué se lía, se mete en un lío y luego sí que es verdad que defendiendo también le está costando más últimamente. ¿eh? Pero bueno, hay que darle confianza, es el lateral titular del Madrid y Luego el tiempo lo dirá, ¿no? Antes, antes de tener a Mendy, cuando latizábamos palos a Marcelo, que hacía algún mal partido, decíamos: Es que si defend tuviéramos un lateral que defendiera, si el lateral no tiene que, que jugar con el balón tanto, y ahora tenemos un lateral que su fuerte es la defensa. Yo a Mendy, sinceramente, solamente creo que hay un jugador en la plantilla del Real Madrid que podría sentarlo, y es David Zalaba. Creo que estaremos de acuerdo. Tú te, tú pues, te montas, ahora mismo, Rubén te montas una defensa David Alaba sinceramente a mí me gusta Alaba para, para partidos que vas a tener el balón David Alaba a mí me gusta ¿por qué? porque te, porque te sac, tiene una salida muy buena de balón desde la banda izquierda pero claro eh, los contraataques no te va, no tiene el retorno que tiene Mendy por ejemplo pero yo sinceramente creo que tenemos una defensa muy completa quizá el lateral derecho fuera de coñas con lo de Lucas Vázquez que obviamente a mí me gusta le pone mucho tesón pero realmente no estamos hablando de que sea a nivel Carvajal, ¿vale? Estando al 100% Carvajal. Entonces yo creo que tenemos una defensa bastante bastante chula, una defensa bastante guapa. Y luego, sí. eh, con Mendy creo que también pasa algo lo mismo que con Chamení. Que o lo quieres como tú dices o lo odias. Al fin y al cabo, Chamení le pedimos también a veces que pierda demasiados balones. Cuando el año pasado teníamos este debate, iba a decir a estas alturas, pero a estas alturas no estábamos todavía. Uh -huh. También teníamos el debate con Casemiro, de que no estaba bien con balón. ¿Te acuerdas, Dida, que tú sí. llegaste a plantearlo, no, no estaba bien con balón? Sí, sí. Al, al fin y al cabo, Chamení es un llegador, es una fuerza física, pero está ahí para de destructor. Y su posición es de, básicamente es de destructor. Y así es como lo veo yo. Eh, el partido de ayer de cross no. sin chouameni no no pasa ¿eh? mira esto, ayer cross uf. esto lo decía sí hoy nos hemos intercambiado algunos tweets con iñaki y decía esto decía lo del tema o sea él ponía un tweet no básicamente eso no que lo de chouameni o sea decía algo así como cross le uy el lanzamiento de quién ha sido de un jugador un jugador de negro del barça con la izquierda o no. será o oh, de de Ah, casi. Sí, sí, un chut. Sí, sí, recorte. Ah, no, con la izquierda no, coño, con la derecha chutado. Hostia, la ha sacado bien el portero, sí. Eh, él ponía algo así como: Cross le envió una carta muy bonita a Casemiro por su despedida, tal, tal, tal. Pero que le ha ido de cojones el hecho de que esté Chuameni en vez de Casemiro para su juego, ¿no? Y, sí. y eso y, y bueno y, y eso nos, nos hemos intercambiado algunos tweets después él ha dicho que que Kroos lleva cuatro años siendo el mejor del mediocampo del Real Madrid con lo que no estoy de acuerdo ya le he dicho que no estoy de acuerdo porque ahí ha habido algún año de bajón Modric ya ha estado muy sí. muy arriba pero sí que es verdad que creo que quizá eso que decís de Chuamení y, y el tema del mundial de que no tiene mundial o sea son claves para que Kroos este año sí sea el mejor del mediocampo del Madrid ¿eh? o sea tiene todos los números, creo yo. Y el tema que decíais de la defensa, del tema de Mendy y tal, es que yo creo que el 90% de los partidos o más, el Madrid va a tener más posesión que el rival. Por claro. lo tanto, yo creo que ahí, o sea, en la balanza, es mejor tener a Álava de lateral. Primero, por eso. Y segundo, porque Rudiger, si continúa ese nivel, es que tiene que ser. Yo lo ponía bien en el post, en la portada. Tiene que ser titular, sí o sí. Sí, es que a mí no, a... y Dale, no, dale. No, sí. dale, dale, Rubén Si iba a decir que tú ahora mismo te plantas el domingo eh, Con una defensa Rudiger alaba Militao Y ahí no te entra ni Dios ¿Y además, Lo que pasa perdona, que, que es ¿y, los... ¿y, y, y Rudiger con la máscara, además, o sea, impresiona más aún. <laughs> No, no, calla, calla Tú te imaginas a aquí mirando para atrás Y viendo a, a Rudiger con la máscara <laughs> y... Por eso, por eso. Sí, y al otro lado Militao Ojo, con el uf, tatuaje aquí De... <laughs> Dale, dale. Yo el 0-0 Didak, vale, dale Rubén, yo el 0-0 también te lo firmo, eh. <laughs> si estamos sí. pensando que pierda el Barça, te lo firmo sí, también, sí, 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 eh. Pero 0-0, hostia, no tengo ahora puntos aquí, quedaría fuera? ¿Con 0-0 tiene que ganar? Tiene que ganar los dos que le quedan. No, porque con 0-0 tiene... se pondrían 4 puntos el Barça, 7 Inter y el Bayern que irá ganando, pues 12. Bueno, iremos viendo, de momento es especular. Eh, lo, lo que os comentaba, no sé si tú querías comentar algo Rubén o del tema de... Sí, a ver, hmm. yo creo que el, el tema de Chouameni yo creo que es, se le tiene que dar más confianza a futuro porque al fin y al cabo es un jugador que acaba de llegar, se está adaptando, está supliendo a uno de los mejores mediocentros defensivos que ha tenido el Real Madrid y creo que hay que darle todavía tiempo, ¿no? El tema Mendy ya está adaptado, ya llevaba varios años en Madrid y sigue sin destacar, no sé por qué será pero a lo Hombre. mejor es que bueno... O sea, yo... A Mendy de, de las... ¿Cuántas temporadas lleva ¿Tres? Hostia, pero sin destacar, tío. Hostia, yo creo Subía que ha tenido al... momentos muy, muy tochos, ¿eh? Defensivos. Sobre, eh, sobre, sobre la todo la primera temporada, ¿eh? Rubén. Sí, eh. Hostia, bueno, tú Oye, que eres un poco... Y el, año feitar, pasa, pero... el, año pasado, el año pasado, en el año pasado, en Champions, Mendy fue uno de los nombres Mira, que... Lo que sí le compro Uf, a Rubén es que desde la le lesión cuesta, que eh. sufrió, desde la lesión que sufrió, sí que es verdad que no ha vuelto a ser el mismo. Como que... Sí, le eso es verdad. Algo. Sí, ahí ha ido la, un poco la, de... primera temporada es, la primera temporada de Mendy es, es bastante buena, sí. Eso hay que decirlo, hay que ser objetivo. Pero llevamos dos años viendo a Mendy, que es que es que como tú dices, Díaz, que hay el 98% o, sea, o el 100% eh, partidos contra Getafe, que nos atacan una vez en todo el partido, y es al final. El lateral izquierdo ofensivamente te tiene que aportar muchísimo. Y es que Mendy ofensivamente no te aporta eh, partidos que se juegan en el Bernabeu, que son equipos que se encierran atrás, como Osasuna, que te llegan una vez desde la, desde la banda izquierda, o sea, desde la banda derecha que es la de Mendy, te ponen un centro y te meten gol. En esos partidos tú necesitas proyección ofensiva. Claro. Es lo que estábamos viendo con Marcelo en estos últimos años y lo que te, te decían. Es que te decían: es que Marcelo no defiende, pero es que atrás tenía a Casimiro, a Ramos y a Barán. O sea. Es que da igual que un lateral no defienda si tienes a esos jugadores bueno, por detrás. Bueno, bueno, contra, bueno. Equipos, contra equipos que no te atacan mucho. Ah, vale. Eso es que te estoy diciendo. Yo no lo pasó, veo contra el Valle. Que el año pasado contra el Barça yo te hubiera firmado a Mendy, ¿eh? Porque eh, a Nacho, bueno, lo, pero es que el... a Nacho ah. lo queremos mucho Rubén, pero hay que reconocer que el año pasado eh, Dembélé le hace un traje a Nacho. O sea, Dembélé sí. le pega el partidito. Venga, vaya. Sí, sí. Uy, levantos. Uf, ya, ya digo, si pues... marca. Creo que es Sergi Roberto el que va de rubio, creo. O sea, sí, ha chutado sí, de sí, lejos. Sí. Eh, el portero del Inter es bonana, ¿es? Onana, es. Sí, es Onana. sí, ¿no? O sea, la ha rechazado mal y Lewandowski casi marca, ¿eh? Y no sé qué le ha pasado. A ver es si le ha dado eh, una eh, cara. Rubén estando, Rubén, estando de acuerdo contigo, ¿eh? En muchas Uf, cosas, lo que mía. te digo. Que Mendy, para partidos, con, que es la prueba de lo que estamos hablando, para partidos, por ejemplo, yo el domingo lo saco sin duda. O sea, mirad, entonces, yo ahí estoy yo contigo, consigo, sí, sí. Yo el domingo lo saco sin duda y le digo a Dembele, venga. Eh, salva... Ahora, eso sí, no le dejo mucho el balón. Que Cross siga bajando a la salida de balón y que ese señor no toque el balón sin claro. desprecio. Pero ahora, cuando el Barça ataque esas transiciones que vuelve y que ves un Dembélé desatado o, el de la... o un Rafinha, si Mendy le pega dos pasos adelante a Rafinha, yo estoy seguro que se lo va a comer con papas. Eh, sí, pero... Chicos, perdonad, agradecer el seguimiento que me he olvidado hace unos 10 minutos, creo que no lo he dicho, a Da Green 16. Y si hay alguien que no nos sigue, que le dé. Venga, nos faltan 3 para los 1000. tres Solo 3. O sea que. Eso. ¡Vamos, chicos, coño! ¡Venga, vamos! Dale, dale, dale. Vea, que si llegamos a los mil me hago una lava. Va, con la silla. Una... <laughs> eh, dice Abel Cuevas, buenas noches. Dice: Ese screener es buenísimo. Y eh, dice: sí. eh, Mira, comentaba una cosa tu amigo Cristian, eh, Oscar, eh, aquí en el chat, que dice: Y también es algo que podemos hablar. Que dice: En el Madrid puedes tener rotación, lo tienes, pero la portería la diferencia es demasiada entre Lunin y Courtois. como habéis visto.? a Lunin estos días ayer yo creo que muy bien ¿eh? no sé cómo, cómo habéis visto porque antes siempre decíamos no Lunin es muy bueno Lunin es muy bueno es lo que nos dicen no pero ahora ya lo hemos visto tres cuatro partidos cómo veis a, a ese, al portero lo respondo sí sí ver, chicos perdonad me estoy anticipando pero es que llevo mucho tiempo sin entrar y hablar de masculino que tengo mono <laughs> a ver ¿Y, ¿Y a qué portero fichamos para suplente de Courtois? Vamos a suponer: claro. ¿a que, qué portero te va a venir con la condición de que casi que no va a jugar? Porque al final, el nivel que está Courtois, aunque tenga algún error que otro, estamos hablando del mejor portero ahora mismo del mundo. Dime tú a mí qué portero convences para que venga. Por ejemplo, uno era: ¿O Nana? No, ¿vale? no, no, no. Para, parar, parar. ¿Vale? Es una opción. ¿Vale? Calma. Un tío que estuvo que estuvo en que estuvo digamos sancionado un año no dos 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 años con el Ajax, sí. vale vale es un porterazo lo ves y dices macho un portero así de suplente de Courtois en partidos así eh, pero cómo le explicas tú a un ana que no va a jugar porque va al, al Inter va al Inter por ejemplo sabiendo que están los últimos años de Handanovic mm. quién más fichamos nos traemos a otro Diego López son que no Espina no Espina también Ospinas, claro ¿o no. pues mira Espina me hubiera flipado a mí ¿eh? y cómo se lo explicas pero Spina está en la recta final de la carrera, tal, libre. Sí, este pero... tipo de perfil puede molar, lo que pasa es que cada dos años vas a tener que cambiarlo. Sí, pero que cómo le explicas que no va a jugar ni la copa. Es que negarse no jugaba. Pero es que también tienes que ponerte en la posición de Luni, que para mí sí, tienes, sí. es un portero con mucha proyección, muy claro. bueno, y, y quizá le esté tapando el estar en el Madrid suplente, no jugando casi ningún partido, pudiendo hacer carrera en otros equipos y ser titular en cualquier equipo de Europa, mitad, mediano, así. Entonces claro, sí, pero... son dos posiciones totalmente diferentes. Pero luego lo piensas, siendo y dices, me he ido dos o tres veces ya cedido y no me han dado la confianza en ningún sitio. Sí, sí, sí. En Oviedo. Sí. Vale, pero Oviedo es en... dentro de ser en ningún sitio de primer nivel me refiero. Mira, sí. si Luni en el año También que hizo eh, si, si el año que hizo en Oviedo no hubiera si no hace... sido... quiere salir, yo te digo que, que estaría en un equipo. Sí. No te digo de lo grande que sería, pero. seguro, seguro pero. No, no, no me refiero a, a que no tenga niveles. ¿eh? sino no, me refiero no. a que a lo mejor a él lo que piensa es, me arriesgo otra vez a irme sabiendo que aquí al final, por mucho que digamos que ahora no está jugando, es un niño también. Y Courtois, está en, no sé si tiene ya 30 o 30 y algo. o sea no. ¿no? Mira, creo que tiene 28, ¿eh? Courtois. No sé, yo creo que no, ¿no? Y Lunin que tendrá y 23. 23, Lunin tiene Es 23. que Lunin... Looning... Época... A lo mejor si sí se tira otros cuatro años sin jugar a los 27 le dan la portería y se tira hasta los 37, 10 años de titular en Madrid, ¿sabéis lo que os quiero decir también? Pues... mira, Bruno. Tiene... Este tipo de temas. Mira, claro. Bruno, en época, 30, Bruno, en la época de, de, de Iker Casillas, no sé si os acordaréis, ¿cuántos, cuántos porteros sentó Iker Casillas? Que, dicen, mira, perdona, hay que casi hasta estar bien Perdona, Oscar. Dicen por el chat. Bueno, primero decían que se está salvando el Barça. Es verdad. Ojito, que yo ya dije. Cuando, como lleguemos a, a la media parte, 0-0, ojo, eh, a los nervios, los nervios. Y dicen, los nervios, grande Kaiser y piqué defendiendo. Eh, el Kaiser García. Es mi vida. amigo, ¿no? El que. <laughs> No, 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 le decía Abel Cuevas. Lo decía. No, no, que digo, que el ah, Kaiser es mi amigo. Es tu amigo. Eh, uno... Ah, sí, sí, es verdad, sí, sí, sí. <laughs> Keylor Navas, por ejemplo, hombre, hostia. Yo que Navas. Ya, pero Keylor Navas se fue justamente por eso. Y además no se fue mm. muy bien. Porque las rajadas que pegaba, sobre todo con Solari, dejando de decir, bueno, de, de más que me dejaba subir el autobús. O sea, vamos a ver, estamos hablando de que de que Casillas, por ejemplo, yo me acuerdo que ha visto de pasar porteros como Jordi Codina cuando el del Getafe que acabó en el Getafe eh, ha visto de pasar porteros como Pacheco, ha visto de pasar porteros como Dudek, eh, Diego López, o sea, sí, sí. y Diego López que venía digamos que lo fichó por el tema de Mourinho porque se lesionó y después había que fichar un portero de primer nivel y al final fue el que el que le quitó el puesto y hubiéramos visto a ver si con un entrenador con el que tienes buena relación o una relación normal le hubiera acabado quitando el puesto. Quiero decir que cuando tú vienes a un equipo siendo jovencito como el Real Madrid, tienes que tener dos cosas. Lo primero, lo que tiene Lunin, que es categoría en la portería y calidad. Y lo segundo también es suerte de que el mejor portero de, el portero casi. titular de ese equipo, no esté pasando por su mejor momento. Rafiña o sea, fuera, por poco, de eh. por poco, ¿eh? Le ha enganchado ahí. Yo creo que si tiene paciencia. O sea, al final tampoco creo que sea un mal sitio. Porque os voy a poner un caso totalmente diferente. ¿eh? Un, eh, Phil Foden en el City, cuando sale, todo el mundo le pide titular ya. Todo el mundo dice, tiene que jugar, tiene que jugar, tiene que jugar. Estaba Silva en ese momento, que también estaba mucho más eh, terminando su carrera allí que Curto aquí, pero... Y hasta los dos o tres años desde que sale Phil Foden, no empieza a sentar a Silva y eso yo creo que le ha venido bien en su carrera en, y a lo mejor con Luni le viene a lo mejor le viene mejor pensar a lo mejor estoy aquí cuatro o cinco años lo que queráis pero ya es parte del grupo ya encima eh, coge ese no sé cómo como eso empieza a coger todos estos valores del Madrid y empieza a sentirse mucho más y cuando de repente Courtois del bajón o se vaya o, bueno, pase X cosa con Curta y apostemos por Lunin y de repente Lunin se sale. A lo mejor el no haber decidido irse para luego volver nos hace verle con otros ojos también. En el no, sentido. No, de, que... no entiendes más de, de jugadores que tienen que salir del Real Madrid para volver y triunfar. Así que, y solo tú. Dicen. No, sí, y perdona, que, y que además... Un, un la, segundito, la... Rubén. Dicen desde el chat que está perdiendo Xavi Alonso ¿eh? frente al Porto. Se va a ir Leverkusen cero. Eh, ...Porto 1... Eh, como bueno, como detalle. Que, que parece que Xavi Alonso, pues no, evidentemente, ¿no? Es un jugador que, un, un, jugador, un entrenador que tenemos ahí como si fuese eh, sí, el Real Madrid, es. evidentemente. Dale, dale, Rubén, perdona. No digo que la posición de portero es muy difícil también, porque al fin y al cabo, en el centro del campo, por ejemplo, de Foden. Eh, tienes más puestos en los que puede jugar. Incluso ahora está jugando un poco más adelantado. Sí, eso sí, Pero sí, es sí, que, eso. siendo portero es muy difícil, tío. Porque como tengas a un portero bueno en el equipo. Jugar es o porque se lesiona o porque ya no rinde el portero que tienes delante y es, eso es muy difícil y lo, lo estamos viendo en, en, en todo el mundo del fútbol, ¿no? Entonces yo creo que Lunin es un porterazo y sí que es verdad que en estos últimos partidos le han metido goles, pero que justo en esos goles yo creo que no ha podido hacer nada y ha tenido la mala suerte de que te llegan una vez y te meten. Pero bueno, yo creo que es un portero que tiene mucho futuro y sobre todo lo que dice Bruno, ¿no? Eh, yo si fuera Lunin me quedaría porque donde, qué mejor que aprender del mejor portero del mundo y es que a lo mejor se va y no vuelve claro a lo mejor se marcha mira, y mira eso eso es a lo mejor se marcha y en tres años curto a el bajón pero de repente aparece un portero X que es más joven y tal y el madrid apuesta por él sabes voy a poner, voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo y perdona bruno pero hago el guiño a rubén porque él va a saber mejor de de mm. quien estoy hablando eh, álvaro benito tenía un portero sí. en el real madrid que llegó a jugar la Youth League que se llamaba Moja. Tuvo, sí, mucha, prisa, tuvo mucha prisa por salir. ¿Te acuerdas tú del caso sí. de Moja, ¿no? Muchas sí, prisa sí, por sí. salir, lo llamaban el nuevo Didac porque era mm. como. No Didac. Didac Dida, sí, eh. Dida, sí, el de sí, El, de sí, el, el sí. nuevo Didak, el esportero del Milan, porque se, por físico y tal, y por manera de parar. Al final salió el Brighton y no se ha vuelto a oír nada de Moja. O sea, quiero decir, hay que tener. En pa las palmas. En las Atlético. palmas hasta ahora. O sea, la, hay que tener... pero en el Atlético. O sea, estamos hablando que que está jugando en, en un segunda B al final cabo entonces hay que tener paciencia con todo este tipo de jugadores y al final son son la cabeza lo que lo Ajito, que les tiene perdona ¿eh? gol del Barça ¿eh? voy a poner audio vale, gol del Barça ha marcado <laughs> Usman Dembele de de tengo aquí audio la gente está escuchando el audio de la retransmisión un madini que le preguntan que con quién se queda con Vinicius Dembele de y dice que Dembele de bueno, pero Maldini no te puedes, o sea, todo lo que diga. Su razón es su, su yo hace unos años te lo había dicho, eh. ahora no. De alguna manera su opinión cambia. Yo, cuando... sí, sí, sí. yo, lo que pasa es que nunca le preguntamos en qué te basas. Él dice un nombre, pero ¿en qué te basas? Muy fácil. Es ambidiestro, eh, tiene regate no. con las piernas, tiene mejor disparo desde media distancia, tiene no sé qué. Vale, perfecto. Ahora yo te rebato. Vinicius es más decisivo, es más determinante o sea eh, Vinicius sí. o sea hay que ser un poquito críticos también o sea yo cuando le, le atizan porque se decanta por jugadores eh, yo hay veces que digo tendrá su opinión o sea sí. mi manera de, de verlo no es fácil bueno, al final de... mira Rich, Richard Is en en su podcast es que, si no es cada día, prácticamente cada día mete algún corte de Maldini, pero ya, ya, es brutal. Pero rollo, cuando hace esas predicciones cuando va en coche, creo que es, eh, que hace esas predicciones y Richard, claro, o sea, bueno, si, si habéis escuchado el podcast ya sabéis un poco el, el humor, ¿no? Así un poco sí, negro sí, sí. que tiene. Y, y siempre dice, ¿no? Eh, pone un corte y después dice... Bueno, pues yo qué sé, o sea, es todo lo contrario que lo que dijo Maldini. O sea, es que, a ver, que él supongo que también selecciona, evidentemente, solo los cortes que la caga, ¿no? No, y... sí, si es que la cagan todos. Ah, vale. El sí, problema no es que la cagan todos. O sea, Mira, pero... yo, yo el tema de Maldini lo tengo no crucificado, ¿eh? pero la opinión me vale poco por el tema ese que sacó, creo, dos tres veces Iñaki de que de Cristiano Ronaldo, creo que era que decía que no estaba entre los diez, los diez mejores jugadores de la historia del fútbol, algo así. Algo así era. Y yo desde entonces digo, hostia, yo creo que un tío que no mete a Cristiano entre los 10 mejores... Ya ves. Entre los 5. No sé. ¿Entre los 5 dijo? No, no, no. Te digo que entre los 10 mejores no. Es, bueno, a, a, al loro, ¿eh? Que, que no sé si era entre los 10 o los 5 o los 15, pero yo diría que era los 10, ¿eh? Ni los 10. Pero, pero ya digo, por eso tampoco eh, me, me... me fío mucho. A ver, un segundo. Dice... Eh, es que ya me está tu amigo Cristian se viene la Champions. Según tu conocimiento, ¿cómo ves el Bilzania Real Madrid y por qué? Eh, ¿qué? Ah, vale, vale, no, esto es el femenino. Sí, vale. Claro. No, mira, eh, Cristian, no tengo ni idea de nada del femenino. aquí El experto es Oscar. Yo siempre lo digo, ¿eh? A mí a veces me preguntan, a veces en el programa matutino. Es, pero... Y ya lo digo, eh, que no, que ni idea. Dale, tú, dale tú, Óscar. Eh, bueno, espera, espera, espera que ah, chicos, vale. que me, me tengo que ir porque bueno, lo, lo, lo puse por el este. Así que nada, os sigo viendo desde el chat y un abrazo, ¿vale, chicos? Va, un abrazo Rubén, Gracias. adiós. Gracias, Gracias, qué grande. ¿Le contesto entonces? Sí, dice eso. Según tu Pero conocimiento, sí. o sea, según el conocimiento de Oscar, la vamos a cambiar. ¿Cómo si ve es que... el Bill Real Madrid y por qué? El muy cabrón, ¿sabes? Me está mandando. Me está, está preguntando eso porque me ha mandado un, un vídeo de YouTube donde sale el Blasniak, ¿no? Que lo estoy, lo estoy preparando para, para preparar la Champions, ¿no? Porque es el primer partido que tenemos de Champions eh, en este año. A ver, lo más destacable del Blasniak es su nueve, ¿vale? Es una delantera que sabe jugar muy bien de espaldas. Que esto lo fue lo primero que me dijo él. Una jugadora que suele abrir eh, los espacios, los huecos, que es luchadora, es guerrera. Pero es un equipo que a mí lo que más me preocupa es. Lo primero es que el partido es allí, que no se está hablando de este, de este equipo en general con el tema del Chelsea y el Paris Saint Germain. Y son, deben de ser seis puntos, tanto el partido al día estéfano en la vuelta como el de leída, eh, fijos para poder tener esas opciones que yo creo que tenemos bastantes para poder pasar a la siguiente fase. Pero es un equipo que va a ir al choque, que va a ser, que va a ser un equipo que no va a rehuir, digamos que el Madrid tenga el balón y dejarse dominar y va a buscar el contraataque con balones muy directos, sobre todo a esa jugadora número 9, que es la que más peligro nos puede crear. Eh... ¿Te ha gustado, gustado Cristian? A ver. <laughs> y, y dice... ¿De dónde es el equipo este? En, de Albania. Decía Cristian, decía, decía, no sabía que diría que no había fútbol femenino, ya deberías, tío, al menos por, por cultura general. Mira. Eh, yo, yo, yo lo digo, eh. si no veo más deporte, porque me gusta bastante el deporte en general, eh, es por tema tiempo y por prioridad, evidentemente. O sea, le doy prioridad a otras cosas porque es que si no, no me da la vida. Me miro el primer equipo, pero seguramente si tuviese más tiempo, me miraría. estaría ahí ahí a la par. Eh, primero, antes que el femenino, que, que no es por despreciar, eh, ni mucho menos, pero ya digo, antes que el femenino me miraría un poquito de Castilla también, que el año pasado ya había un poquito, y baloncesto también vi. Si tuviese tiempo, pues también le daría al femenino. Y además, también, ya sabéis, algunos me gustan, me gusta bastante los dardos, y también lo tengo súper abandonado el tema de los dardos, la PDC y tal. Ahora, por cierto, en diciembre se viene el mundial, que sí que me lo voy a tragar, pero es que claro, son cada día muchos partidos, pero bueno, ahí ahí estaremos. Agrade Agradecer el seguimiento a Yes Maralon, eh, Maralonso y Es Maralonso 8. Y creo que, a ver si no me fallan las cuentas, nos faltan dos para los mil. Eh. O sea que, a ver si lo tenemos, conseguimos, Oscar. En el canal de YouTube, eh, la silla va para arriba. ¿eh? En el canal de YouTube sí. tenemos una serie de entrevistas que, que nos hizo dida a todos en el que sí. hablamos de que tenemos familia, de que muchas veces el tiempo no nos deja. O sea, yo, por ejemplo, es con el fútbol femenino y hay veces que, como digo yo, joder, entre canales y partidos y tal no me da no me da tiempo como digo yo como no tengas un día o tienes que dar un paso atrás para seguir para adelante y es normal yo por ejemplo de baloncesto no veo nada y antes sí veía por lo menos la euroliga eh, y el Madrid por ejemplo el Madrid masculino no es que lo tenga abandonado sino que obviamente eh, yo le doy prioridad muchas veces al Madrid femenino porque tengo que dársela eh, y sobre todo cuando tengo que ir a un canal a, a dar la cara o sea que es así, es así sí, por sí, eso sí. Que final cuando te siendo... cases, te va a pasar. O sea, cuando te cases, te va a no, pasar. No, tranquilo, si sí, yo tengo la uni aquí también. Y yo, además, que estoy. Yo es que mi tiempo se divide entre universidad, salir de vez en cuando y el fútbol inglés. Y yo del fútbol inglés me veo las cuatro divisiones. Bueno, las cuatro divisiones no, pero intento ver casi, casi todo lo que puedo. O sea, que Madre. yo dejo de ver baloncesto esto también, por ejemplo. Sí, sí, es que al final. O tenis, incluso que veía antes. Yo también veía a Nadal, era muy fan de Rafa Nadal, incluso partidos de Djokovic Yo, yo como... Monfields, tío. Monfields, aunque era francés. Pero, de todas maneras, mirar, ya os digo, eh, si tenéis alguna duda del fútbol femenino, eh, que Didas no pueda, no sé, que no pueda <laughs> eh, de... solucionaros, mirar, el canal que tené, que nos ha hecho el raíz en blanco son, son tres chicos que hablan de fútbol femenino, actualidad. Eh, está Marco fuzfen. estoy yo, o sea, está Ezequiel que ha vuelto. O sea, hay buenos creadores de contenido de fútbol femenino que, que a cualquiera que le preguntes puede resolver las dudas, Quique, Madridismo al Día, que ese sí sí que todo el Real Madrid. O sea, que... Eso es, eso okay. es, no, no. Al final, al final hay cositas. Te preguntan Bruno por el chat, Cristian te dice si no ves, si solo ves masculino de Inglaterra. Pues estoy intentando empezar a empaparme un poco el femenino porque el United me gusta, o Navalde eh, que es española me parece muy buena, y una la chica garantía. se llama hay una... sí, y hay una chica que se llama El Atún, que es inglesa, que el atún. me vuelve, me vuelve loco todos los sentidos. El Atun. Ah, había sí. entendido El Atún. No, no, vale. <risa> <risa> y estoy intentando ponerme un poquillo también con el Chelsea, un poco. También encima la toca el Madrid femenino, Y digo, bueno, mira, ya que me. Oscar ¿Qué? me sí. ha enganchado un poco al femenino. Tiene un buen equipo. El Chelsea no ha empezado bien la temporada. O sea, la gente cuando vio el Chelsea... De hecho, en Twitter tú lees comentarios y tanto París Saint-Germain como el Chelsea están más preocupados de que, de que haya caído el Real Madrid en el grupo que, que lo que podemos estar los madridistas. Más, tú escuchas a Alberto Toril de, de hablar, y no, no quiero monopolizarlo, ¿vale? No, no quiero traer la tertulia al femenino. Pero no, no, tranquilo. Tú escuchas a Alberto Toril, por ejemplo, de eh, las declaraciones que dijo por sorteo, y es que es... Que da la sensación de que tiene a los, a los tanto Chelsea como París Saint Germain los tiene dominados, o sea, quiero decir estudiados tácticamente sabe con lo que va, le va a jugar y cuáles son las armas. Vale, el Chelsea va cuarto, no ha empezado bien, tiene figuras como Buchanan, tiene figuras como eh, sammy Keren, que estamos hablando de una de las mejores delanteras del mundo, pero Por favor, no. FIFA. Sí, sí, o sea, total es la que sale con Mbappé para ser sí. más. Más concisos, y estamos, pero no ha empezado bien. Eh, perdió sin ir más lejos con el Liverpool, que está recién ascendido. O sea, no es un equipo que haya empezado bien en la Premier. Y ya sé que el morbo es el Paris Saint-Germain, ¿vale? Por el tema del Paris Saint-Germain y de que el director deportivo es Kylian Mbappé. Pero bueno, no bueno. está. No ¿Han está dicho ahí. que es Messi, ¿eh? eh? Que el otro está diciendo en Twitter que es Messi. Ahora. Da bueno, no igual, da no igual. <laughs> el director deportivo es alguno de ellos, pero sí, hablando en serio, no es. No es el Paris Saint Germain para mí que nos encontramos el año pasado. El año pasado nos ganaron 2-0 en el 0 en el Di Estefano y 4-0 en el Parque de los Príncipes. Nos hicieron como una especie de encerrona y tal, con ultras y tal. Pero este año yo creo que la cosa va a cambiar. No tienen a Catotó, ¿vale? María Antonieta Catotó, que está lesionada, la misma lesión que, que Alexia con el cruzado, muchos problemas este año. Y tampoco está bridge que ha firmado por el Olympique de Lyon, que es el máximo rival del, del Paris Saint Germain en Francia. Y luego está todo el tema este que ha, ha trascendido a noticias: el uh -huh. tema de Canraui, de diálogo, que le habían dicho que le partía las piernas o no sé qué. O sea, el ambiente que sí. tiene el país San Germain este año no es el mismo. Y yo confío mucho en el equipo y las chicas de Toril. O sea, confío bastante. Olga va a marcar. ¿Eh? O, o Olga va a marcar. Va a marcar seguro. <risa> <risa> Mira, pre preguntan por el chat eh, si creemos que el Inter remontará. Eh, veremos, oh. veremos. No. No creemos en no. el Inter. Bueno. Un empate puede sacar. Un eh, empate sí. Y, Tiene que dar un paso adelante. Y, y ya digo, eh, respuesta cortita, un, un sí o un no. O con algún matiz, si queréis, rápidamente, porque quiero hablar los últimos cinco minutitos del tema clásico. Preguntan si aceptaríamos a Mbappé arrepentido. ¿Yo no? Yo sí. Yo sí, pero depende de la pasta. Yo sí. Yo. Es que lo estaba comentando esta tarde que hice un poquito de directo así, un poco improvisado del tema de Mbappé. O sea, yo no lo quiero, ya lo digo así de claro, pero sí que es verdad que, a ver, que tampoco ha matado a nadie y que al final, si el tío, pues bueno, eh, ya, ya no que se arrepienta, ¿no? Porque eso tampoco lo sabremos, ¿no? Pero si el tío pide disculpas y estoy con lo de Bruno, ya no solo que pida disculpas, que las condiciones económicas y todas las cláusulas y todas esas mierdas, eh, pues sean de un jugador, evidentemente, de una estrella, pero no. En el estatus que podía ser antes. Ahí. Ah no, yo no iba por eso, eh. Yo, yo iba sé. por el año que viene. Mbappé, te van a pedir. Depende de lo que te pidan de, por pagar por él. Si me piden ah, 200 millones sí, vale. sí, porque yo soy de los que piensan que todo el mundo, todo el mundo está dando por hecho que en 2024, Jalan por obra y arte de gracia va a decir me voy al Madrid. Pero es que el City tiene el mismo problema que el PSG y es que tiene el dinero por condición. Entonces yo ahí tampoco sé lo que va a pasar. Bueno, pero... Y sí que si me pones el año que viene entre los dos Si me pones el año que viene entre los dos Por 200 millones, sí que te cojo a Haaland Pero si me pones el año que viene a Mbappé Yo te cojo a Mbappé, porque me parece mejor jugador En cuanto a Sí, sí, pero ya te digo, yo no lo quiero O sea Yo, yo, yo sí si lo, si lo quiero por una sencilla razón Porque en el futuro, digamos en el futuro entre de un año dos años, y ya estamos viendo Benzema Que también nos va fallando, el pobre Karim eh, una delantera con Vinicius, Rodrigo y Karim Benz y Kylian Mbappé, eso tiene que ser la hostia. Que sí, pero que también, sí, deportivamente también, sí. Sí, pero también te lo cambio por Haaland quiero decir, Dida, o sea, a ver si me entiendes ya, en esa pero, sí ¿Qué? Pero Haaland no ha hecho lo que ha hecho Mbappé. O sea, no, 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 para. Pero yo, para el dinero, déjame que me explique, yo a Mbappé lo meto en la misma escala salarial que puede tener Vinicius. No sería justo que venga un tío, ya. o sea, que venga este Muy señor bueno. cobrando más que el, tu actual estrella, porque para mí la actual estrella es Vinicius Junior. Tiene que cobrar como Mira, mucho lo mismo. Yo yo ya digo ¿eh? lo, lo lo de Mbappé, rápido y al pie. Por cierto muchas gracias por el seguimiento a Easy regate Isi regate. Eh, nos queda uno ¿eh? para los mil y nos quedan nada. Ah, venga que levanto la silla vamos. A las diez, chico, venga. Va eh, a crear una cuenta va a crear otra cuenta. Lo del tema, ¿te imaginas antes de retirarse Florentino traerá a Mbappé y Halan? Eh, no, no creo que a los dos. A uno de los dos puede que sí, pero no creo que los dos. Mira, yo lo del tema de Mbappé, o sea, ya, ya, ya lo digo, eh, y lo he dicho y tal, o sea, no, no lo quiero por nada del mundo, no lo quiero, por muy bueno que sea, me da absolutamente igual, ¿vale? Primero porque se ha reído del Real Madrid, o sea, ha montado un show increíble, ¿vale? Y, y no que me parece un niñato y no si lo tuviera pues evidentemente lo, lo animaría y lo aplaudiría igual que como hacía o con Bale lo puedo hacer con azar pero no yo no con lo cultuada. quiero o concur... con con sí, no, 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 no es lo mismo no no perdóname es lo mismo tío con los indios. que sí me da igual para mí es peor para ti es peor para mí no para mí sí eso sí que va a opinión eh para Bruno para Bruno, para. Simplemente para. estaba defendiendo sus colores y se metía con el eterno rival. Ya Aparte está. de eso. Pero es no... que a mí eso me parece una. A mí eso me parece una. ¿Tú sabes parece... lo que dijo Figo ¿sabes? antes de venir al Madrid? Es que yo también soy. Que yo claro. te estoy diciendo que yo cuando uso No Courtois y sabía eso, aún sabiendo todo, lo traigo. Porque en Madrid tiene que jugar los mejores. Claro, pues igual con Mbappé. No, no, sé, a... no pero es que yo es creo que yo, mira... yo soy de sí. Yo, yo te digo mi opinión aquí. Yo lo de Mbappé ya digo, ¿eh? primero por eso, segundo porque creo que tenemos un vestuario muy sano y este tío es, sí, sí. o sea, es meter una puta bomba en el vestuario, creo yo, creo yo, creo yo. ¿eh? Creo yo. Lo, la sensación, evidentemente, no lo reconozco. Es, es que la las sensaciones sí que son de, son de niñato, de puta bomba en el vestuario y por Pero nada de mundo sabes. traigo esto, tío, ¿vale? vale. Y tercero, perdona, Oscar y tercero porque creo que creas un precedente en el Madrid, vale, y creo que queda muy mala imagen en Real Madrid. ¿Qué quiero decir? Que si este tío, con todo lo que ha hecho, ¿vale?, eh, hacia el Real Madrid. ¿vale? Con todas esas esos guiños para el Madrid, que sí que voy a venir, que no sé qué. Al final te quedas en el PSG por el dinero, etc, 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 ¿vale? Después, con el perfil de jugador que se está viendo que es, ¿vale? Un niñato, porque ahora mismo estas declaraciones para mí son porque no se habla de Mbappé y se habla de Haaland o se habla de Vinicius, ¿vale? Y para poner el foco en este tío, ¿vale? Ha creado toda esta mierda de que quiere salir del PSG. Se ha, re se ha reído del Madrid. Se está riendo del PSG ahora mismo también. ¿Vale? Se está riendo del fútbol. Entonces, ya digo, o sea, traer un perfil de tío así, ya te digo, yo creo, ya te digo, que crearía un precedente para el Real Madrid. Y si tú le cierras la puerta y no le abres, dices, pues mira, chico, el tren del Madrid para ti ha pasado, yo creo que un par de veces, ¿no? Y, y ya, y ya. Yo, por nada del mundo, o sea, ficharía, yo, ¿eh? A Kylian Mbappé, además que se ha visto, esto es un poco relativo, ¿no? Que no le necesitamos, ¿vale? Eh, es que esa, esa afirmación, sí. eso es una falacia. Ah, vale, sí, yo estoy de acuerdo. Mira, te voy a decir, Bruno, creo que no le necesitamos, pero no te voy a decir que, que no, claro, que hemos ganado una Champions, ¿vale? Sin Cristiano, por ejemplo, y sin Mbappé, y sin Haaland, ¿vale? No, porque yo sí que soy del plan de que digo que tienes que tener a un jugador, un crack, un jugador referencial, ¿vale? Pero ahora mismo creo que hay dos en el mundo vale como es okay. que o jalan vale sí, eso, a mí sí, eso, me sí. gusta más una figura tipo jalan que, que, que al igual jalan es igual eh que al igual es un puto niñato no lo sé realidad no. yo meto ahí en esa ecuación de los tres yo meto a Vinicius ¿por sí sí no? sí 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 pero Vinicius ya lo tienes sí, sí, a sí, mí me sí. falta otro un año de Vinicius de, de sin Benzema al nivel al que estuvo si este año Vinicius hace las cifras del año pasado con el Benzema que hay ahora yo lo meto en el pack Sí, sí, porque sí. yo creo que Benzema el año pasado Hizo el nivel que dio por Vinicius Y Vinicius pues no. dio el nivel que dio por Benzema Un poquito en, no, no en correlación no, no estoy de acuerdo, porque es que resulta que es que Ni Jalan ni Mbappé Pasaron de octavos de final de la, de, la, de la Champions Y al final lo que se demuestra es Que tú puedes tener el mejor jugador O uno de los dos o tres mejores jugadores del sí, mundo eso es verdad, eso sí, Pero sí. ahora mismo por ejemplo Vinicius te fue decisivo con el City Estamos hablando de también Benzema Tuvo los cojones arrastrando de lanzar el penalti a Lopanenka ¿Vale? Benzema, eh, eh, Vinicius fue decisivo con el City Vinicius también fue decisivo Contra el Manchester, con, perdón, contra el Paris Saint Germain En, la, en el, tercer, en el sí. segundo gol de Benzema Cuando encara a los dos y se mete para adentro Aunque luego venga un sí. remote de... Vinicius fue clave en la Supercopa Que tú consigues, por ejemplo, contra el Barça En Arabia Saudí o sea, La estamos... final de la Champions te lo has dejado también a ver, al final, Claro, en la final de la Champions con el gol y más cositas que intentó con su lateral, vale. Pero estamos hablando de que para mí eso marca la diferencia. La diferencia no es que te metas un hat-trick solamente, sino marca la diferencia. Si luego encima, te sí, te pero, deja... mira, buenas noches, pero... perdona. Buenas noches a Cristian que se va, dice. Buenas noches. Adiós, Cristian. buenas noches. Si sí, yo lo que yo ahí, mira, eso te lo compro completamente. Me parece que si hay que dar un balón de oro, por ejemplo, al joven D, para mí, Vinicius es el que lo tiene que ganar en el sentido de, pero yo me pongo también en la situación de. Creo que Jalan o Mbappé, si estuviera, hubieran estado en el Real Madrid el año pasado, por ejemplo, habían reventado todo. No. Todas las. yo Es mi pensamiento, esto es mi pensamiento. ¿eh? Sí, pero que no es el mío. Es que no, no es lo mismo que jueguen para ti que que no es jueguen para Claro, Porque es que, es es que aquí. Pero ¿sabes? no juegan para Jalan, ¿eh? Bueno, pero ya le van, eh, pero ya le van metiendo más balones. O sea, de, hemos pasado de, 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 un, el Manchester City ha pasado de una, de un sistema de juego donde, Pero porque la... no había, no había sí, ningún claro. Pero tú ahora le filtras más balones. Que si, creo que es el City un poquito más directo que hemos visto de Guardiola. Juega hasta un poquito sí, más. Sí, el, te, el tema es que ahí claro está De Bruyne, que le viene bien. Claro, sí, sí, claro. sí. Ahí tienes ahí tienes razón. Yo es embapé. que creo que aún así. Uf. En Mbappé sí que te lo puedo comprar. Mira, yo sí que creo que puede ser más bruto en el sentido de, de dominar todo Jalan que Mbappé, porque es que es un tío que ha metido, eh, no sé si va, 16 o 17 goles en 12 partidos y en 60 y, No, en 30 y pico disparos a puerta, que es meter casi el 50%. Pero yo es mi. No sé, les veo más cara de a Vinicius me falta esa otra temporada de que le diga, vale, has sido tu auto tan autosuficiente que ya sin que el equipo te acompañe, que es mi duda que me queda. De sin que el equipo esté tan, 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 ser tú tan autosuficiente, de decir que lo está haciendo de momento, eh. De momento yo creo que está haciendo, si no es el mejor de la temporada del Madrid este año, por ahí tiene, tiene que estar. Sí, pero a mí me falta eso bueno. un año entero. Bruno, a Vinicio lo único que le queda es que cojan los servicios psicológicos del Real Madrid y le digan que se que olvidar del público y que se tiene que de olvidar sí, olvidar las sí. baterías porque eso lo sacan del partido. Porque el día del Wanda, yo sigo pensando que los diez minutitos que se dedicó a jugar al fútbol realmente, al fútbol que él sabe hacer, fue cuando reventó al Atlético de Madrid con aquella jugada. Pero tiene que, necesita mucho coco. Y el tema de Mbappé, lo que decíamos, del ambiente, yo creo que es tan fácil como que si tú llegas a ficharlo, Didac. Cojas San Papel y le dices, oye, dile a tu madre que venga. Sí, sí, así es, claro. Dile a tu madre que venga. A ver, siéntate ahí, la Mari. Mira, te lo voy a explicar sinceramente. Yo no soy el catarí. O sea, a mí esto no me la suda, ¿vale? Esto es un, el Real Madrid. Tú vienes a una institución. O sea, tú tienes que saber comportarse aquí, tú, tu hijo y quien venga. Cristiano Ronaldo, chicos, cuando vino al Real Madrid. Era un niñato también, sí. Bueno, y tenía una novia, ¿vale? Que, que, vivía, que era de Mallorca, me parece. Bueno, pues la novia antes de venir por al Real Madrid, ya, es que tú eras muy chiquitín, Bruno. Eh, ¿La, la novia vino no... ya con Irina? No, no, Irina vino después. La, la novia, idea. la novia, ¿vale? Eh, se paseó por todos, los, todos los, este, los platos del corazón diciendo que Cristiano Ronaldo se iba a acabar yendo de fiesta y que España para él era un peligro, porque tal, todos habéis visto lo que ha sido Cristiano Ronaldo en, en España. Al final, es el ambiente, si el Madrid sabe hacerlo, es tan fácil como llamar, sí. decir, ven aquí. Sí, sí. Dale la clásico que Ronda informativa. ¿Cómo? ¿Cuántos quedan? Dale. No, esta... Purito, Rey. <laughs> estaba, estaba acabando <laughs> de mirar, ¿no? Tendremos que cerrar, son las 10. No eh... ha llegado ya. ¿Cómo? ¿No, ¿No han llegado ya los mil? No, falta uno, falta uno. No, yo... Ahí si regate ya lo has... Sí, 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 sí. No ah, tengo. Sí. No, Espera, no bueno, a mí el contador me sale 999, me sale. Actualiza, refresca, tío, refresca. Eh, no, no, esto sale ahí en riguroso directo. Está. he puesto un tweet, eh. He puesto un tweet eh, a ver si alguien más se suma. Decir sí, ya que. Decida, sí, me decir que, que bueno, que eso, que si llegamos en directo, que levantas la silla. Vamos a alargar nada, tres minutitos más, y rápidamente va. Eh, ¿Cómo veis el, el clásico eh, del domingo? ¿Favorito Madrid? a Madrid? Vamos a ganar. Me da igual quién sí. sea el favorito. Vamos a ganar. Favorito el Madrid. Aparte el Barça es que llega con muchas bajas también. Bueno, es que si el Madrid llegase con muchas bajas, yo también te diría que es favorito el Barça, pero es que el Barça llega sin la defensa. ¿Puede afectar lo de hoy del Barça? ¿Para ellos? Hombre, para, para ellos es bueno. Si hoy ganan... Claro. No sé cómo estará siendo el partido, pero si ganan convenciendo y tal... Cuidado. Bien. Ahora, el Celta el otro día en la segunda parte se dieron cuenta de que había que apretarles y, y pues cuidado. porque ya guas nada, pero. Cuidado que el año pasado vivimos la situación al revés, que veníamos muy de favoritos y que no hacía falta Benzema, más, que veníamos de ganar a no sé quién, y nos metieron cuatro. Cuidado. Sí, pero, pero venían cuidado. ellos, pero ellos venían en no, es un, un momento. Uf, es un muy, bueno, muy distinto. No venían tampoco. Que, que no vienen como ahora, ¿eh? Ahora vienen de tres o cuatro partidos. El Celta el otro día, si Yaguaspas tiene la caña más fina, eh, pierden contra Celta. Yo te digo Entonces... una cosa. Yo te digo una cosa. El año pasado, el año pasado las cosas estaban menos, más, menos ajustadas. Este año no creo que ninguno de los dos golee al otro. A lo mejor. Ah, no, eso, pero sí. eso no. Lo único que pido. Lo único que pido. Lo único que pido. ¿Qué, ¿La levanto ya? No, 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 es que estaba leyendo un comentario anterior que no hemos visto de tu amigo Cristian que ponía, pero tiene que hacer rato, ¿eh? Que pone: Dios Moller acaba de publicar foto. La tía que tiene de amiga está más buena, joder. <risa> 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 ¡Qué grande! <laughs> A ver, lo que, lo que estaba diciendo era eso, básicamente, que estamos. <laughs> Vamos a ver, a analizamos el femenino pero, ¿sabes? O sea, al final también ¿sabes? Sí, sí, claro, el instinto ¿no? No voy a opinar, no puedo opinar yo okay. aquí Luego te paso algunos vídeos para que opines No, no, si sí, tenemos una diosa que, como hemos dicho yo... en el Madrid, o sea ¿Atenea? Zornoza dirige mejor el juego ¿no te lo digo yo <laughs> El caso, que volviendo a eso a lo del Madrid Barça, que nos vamos. Yo lo voy a repetir. Yo creo que no va a haber. No va a haber goleada ni uno ni al otro. Pero lo único que sí pido es. Yo creo que no va a haber, pero sí pido que si te pones 2-0 con oportunidad de hacerles daño, por favor. Si me está viendo alguien del Real Madrid, alguno que esté al lado, creo que Álvaro Prieto lo dijo el otro día en meritocracia, ¿vale? Por favor, decirle a Carleto que, por favor, que quiero sangre, que no empiecen. Tranquilos, ni hostias, que les metas Siete, cabrón, o sea, vamos a ver Que ellos lo hacen, que si puedes hacerlo Que lo hagas, que le digas a Vinicius Que otro regate más, que, encar que Benzema Le busque los picos de, la de las esquinas A Ter Stegen, que quiero Ver a Rodrigo reventando el palo Y quitando las telarañas de la escuadra Que no me vengáis a mí con un Vamos a, no, vamos a tocar A, a, a tocar el partido, que no, que no quiero Ver a Vinicius corriendo el solo Porque los demás están de tranquis, que no Que quiero sangre Veremos, sí. Hay mucho madridista que opina de esto. Yo ya le he dicho ¿eh? que para mí a mí me da igual ganar 1-0 que 10 a cero, ¿eh? Pero, pero, pero no. sí, sí, lo entiendo. No, 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 lo entiendo, lo entiendo. Eh, ¿Alguna cosita más rápida, Bruno, y cerramos? Yo que mi resultado ideal es un 3-0. Porque no es ni palizón ni, ni ajustado. Es que un palizón, yo pienso en Vinicius como esta hora de, de subidito, le mete 3 al, al Barça y se le puede ir la pinza. Puede que se le vaya la pinza ah. completamente o no. O sea, entonces, ¿sabes? Pues, entonces dejamos que nos metan cinco cada vez. No, no, no. Eh, Hombre, el año pasado nos metieron peores, cuatro y se cayeron, es, eh. Escucha, yo es que no lo, yo es que, mira, no me saques el tema del año pasado, que vi a un tío, a un tío, que era el meme de España, ¿vale? Decirle sí. a ministros el año que viene balón de oro, o sea, y no quiero repetir el adjetivo, que es que me enervo. Subir a meter el quinto, pero ¿dónde vas, payaso? Vamos a ver, que no, que no, que no, que no de verdad, que no, que, que los quiero pillar y hacerle sangre. Si se puede, se le hace sangre. ¡Punto! ¡Ya está! No era Guardiola el que guardaba el respeto al rival metiéndole más goles. Por pues nosotros le hacemos un homenaje a Guardiola. Y ya... sí, chicos, ahora sí. Vamos a, vamos a cerrar. Vamos a ver ese partido el domingo. Recordar para la gente que vamos a estar en directo desde las tres y media de la tarde, 45 minutos antes para hacer un poco de previa, después descansamos para ver el partido tranquilamente, y o no tan tranquilamente, y después del partido, pues, eh, pues eh, bueno, eh, esa horita de tertulia eh, post partido también, ¿eh? Nos vamos a ir, Oscar, sin llegar a los mil, ¿vale? Pero... Yo... Damián, vale, el bichito echándonos una manilla a ver si llegamos, macho, pero al final, ¿qué hago? Eh... Las... <laughs> sí, no, iba a decir, <laughs> iba a decir. Eh, si, si no llegamos ahora en directo, porque vamos a cerrar ya cuando lleguemos, si quieres, yo te aviso, tú mismo en tu casa o con tu mujer, con Inma, que te grabe nada. Cinco segundos levantando una silla y así lo podemos compartir por Twitter y tal. ¿Qué te parece? ¿Pero estás hablando, ¿eh? en serio? Sí. Vaya GIF, vaya, gif, vaya sí, GIF. Sí, exacto, sería un buen GIF ahí. Buscar oh. levantando la, la silla. Sí, los mil, ¿no? ¿no? Claro, o sea. Venga, va, hago fútbol de tacón. <laughs> <laughs> ¿Tienes que grabar el fútbol de tacón o no? ¿Aún? No, te voy a ahora. Claro, es que yo siempre espero vale. hasta última hora para. Sí, sí, ah, no, no, no. Te, te digo, te, te digo porque yo qué sé, si cerramos y llegamos, te lo digo y mira, y lo metes, eh, si quieres, ahí en fútbol de tacón levantándola. Bueno, no, porque es, eh, es YouTube y después hay un poco de conflicto. No, no. Tú me lo grabas, <laughs> lo, lo metemos en Twitter y ya está. Y si quieres, me lo grabas ya, lo tenemos hecho si quieres y, y listo. Eh... Y más eh, sí no en una tablet eh, no me había... <laughs> Sin problema, sin problema Vamos a llegar sin problema, un momento u otro Bueno, ha empezado segunda parte ¿eh? del Barça O sea que venga, ese Barça 1-Inter 0 A ver, si van aguantando 1-0 hasta el dime. final ¿En el, en el Madrid el año pasado no jugó una chica que se llamaba Asiani o Aslani o algo así De verdad No, me no, 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 te lo digo porque el Inter ver, tiene ver, el banquillo un chico que se llama así Sí, el Inter si tiene Si les mete, vale, chicos, si chicos, les chicos, mete el 1-1 lo dejamos para otro momento, va. te, te, Tenemos, vamos a, vamos a cerrar, ahora sí, ¿vale? Eh, recordad, mañana, jueves, no hay programa, pero hay fútbol de tacón, hay Erasmus con, con Bruno, y después eh, bueno, pues el viernes además también doble sesión, porque a, ahí siempre hay doble sesión, porque no hay eh, programa en directo, no hay tertulia, y habrá el regate, y después habrá pizarra del mister, y después sábado, pues veré si saco algo o no, y de caras a domingo, pues ya eh, todo el día con el clásico. Dale, dale. La última pregunta. Bruno, Bruno en, en Erasmus hacen todo el Erasmus, o es que se llama. ¿tú, ¿Tú crees que los jugadores que están fuera de España hacen el Erasmus como los estudiantes, o, o, o solamente fútbol? O sea, Es una duda que me queda. Es que me pareció el mejor nombre. ¿Cómo quieres que lo llame? Erasmus, te vas un, añito y, te vas un año, aprendes y vuelves. Está bien. Está bien. Pero aprendes aquí. A ah, jugar a fútbol, Oscar. Sí. Buenas también te, noches. También te, <laughs> una... No, 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 que se llama Erasmus, ya hay tres fuera de España solo. Eh. También te digo. Eh, sí. bueno. <laughs> no becados. No, <ven> <laughs> sí, además es en Italia, justo. Es que... oh, Erasmus italiano, más. Chicos, eh, ahora sí, gracias. Como siempre, a vosotros, Bruno y Oscar, y en especial, evidentemente, a vosotros dos. También ha estado espera, Rubén. Espera. Bueno, pero, ya, ¿Qué pasa? Que chicos? todavía hemos llegado. hemos llegado. Yo creo. No, a mí no me salta, ¿eh? No... Te lo digo ahora mismo. Bueno, no, ya te lo digo. A mí me salen tres nueves aquí. acabó la puta. ¿No vas a hacer de grabar un vídeo aposta posta? 999, pero ¿cómo, cómo, sí, ¿cómo sí, son sí. tan cabrones? Bueno, no, no pasa nada. <laughs> eh, lo dicho, en especial a vosotros, eh, que hacía tiempo que, que no estábamos en Tertulia, toda la gente como siempre que se ha pasado por el directo, viéndolo en diferido igual, y nada más. Eh, ¿Quién quiere tener los honores de hacer la despedida? Eh, venga Bruno por ¿Sí? tu será venga va Bruno Llévala tú y nosotros te seguimos venga un saludo cracks no pero, pero tienes espera, que esperar espera la... que han cantado el gol Dios. en el chat han cantado gol y no sé si será Oiga. del Inter espera eh, porque Oiga. me va contra atrás ¿Sí? sí sí qué locura qué locura Nicolò Varela bueno 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 <laughs> a ver. bueno bueno Hostia, parecía fuera de juego eh no sé si van a revisarlo a ver no sé aquí en Flasisco me lo da a ver, vale, vale. Sí, Ay, supongo que el sí. Vuelta, ¿eh? No, ya digo, el momento que yo he visto estaba muy adelantado, pero claro, no sé. A ver, esperamos, vamos, vamos a esperar un momento. Hoy no vamos a cerrar nunca. A ver. <laughs> Qué claro estaba. A ver, a ver. Con el empate, pero no, no están fuera, ¿no? Matemáticamente, no, ¿no? No, pero creo que les pasa como. A ver, te lo voy a decir. Porque vale. me cargue a ver, esto. que lo miro. No, no, no. Oye, no, no Atlético nada, nada. y Sevilla tienen que ganar, sí o sí. Estaba, estaba piqué, Uf. Piqué rompiendo el fuera de juego. No, 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 nada, nada. Gol legal. Con el empate, si quedan una a una, el Inter tiene siete, el Barça 4. O sea, tendría que ganar el Barça todo y que el Inter ya. se dejase puntos. Ya no depende del mismo, ¿no? Eso es. Eso es. Esto va a estar interesante, ¿eh? chicos. O sea que me lo voy a poner, pero sí o sí. A ver, y el Victoria Pilsen lleva 1-16 en goles a Jorge y en contra. O sea, malo sería. Sí, que el sí, Inter. Sí, no. ¿Sabes? evidentemente yo o sea esto que decía en Twitter Real Madrid eh, con estos escudos de, del Inter si el Inter gana hoy con un empate no lo sé ¿eh? pero que también yo creo pero si el Inter gana hoy esos escudos se van a quedar días ahí ¿eh? yo creo acaba de poner Miguel Serrano muy bien Piqué no <laughs> ¿Ves? es que estaba rompiendo el fuera de juego tío sí 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 y, y creo que estaba ahí un Madre poco tía. un poco despistado parecía chicos eh, ahora sí a seguir el partido grande Piqué dicen en el chat también <laughs> y y ahora sí, va, Bruno. Vamos a hacer. Eh, la cabeza así dices, ¿no? A ver. Gira un poquito así, vale. A ver. Así. Un saludo, Un saludo, Trax. Ahí. Muy bien, ahí, esa de.